11 de la mañana del domingo, creo que estamos a día 19 de mayo, florecillas. No pensaba grabaros hoy, la verdad que me he levantado como muy desconectada, me apetecía como disfrutar tranquilamente del día. De hecho, hace muy bueno y en algún momento tengo pensado sí o sí tomar un poco el sol, porque, o sea, esto es muy fuerte. O sea, esto se lo debo a mi padre también. Le tengo que dar las gracias por el pelo, pero también por el tono Casper, que es muy fuerte. A diferencia de mí, mi padre se broncea súper rápido. Yo no. Debe ser que carezco de melamina, siempre digo, melanina. Y cuando me expongo al sol, me pongo como los guiris, rollo cangrejo, luego me pelo y a tomar por saco, por eso me da tanta pereza. Es verdad que algo de tonillo, algo ligero tono tostado, cojo. Lo justo como para quitarme esto, es que se me transparentan hasta las venas, es muy heavy. He estado colocando, como habéis visto, cositas de la terraza después de vaciar el tendedero de la lavadora que puse ayer. He movido la mesa, he colocado la pachira que compré en Ikea, la lavanda la he puesto encima de la mesa también. Bueno, luego os enseño un poquito más en detalle, porque ahora lo que voy a hacer, y por eso estoy en el dormitorio de Alex, es seguir con la segunda fase. Mi vecino me observa. Es DJ y pincha, mola un huevo. Me está dando vergüencita. Ya se ha ido. Decía, voy a seguir con la segunda fase del que se me ha ido a la olla de organizar toda la ropa, el armario. Como os dije en el vídeo anterior, tenía y tengo toda la ropa de cama y las toallas en el empotrado de Alex, lo quiero pasar aquí debajo al diván. Ayer no encontré los organizadores en Ikea, justamente estos, que son los altos, no estaban, estaban los de 20 centímetros de altura, así que aprovecharé los que tengo, lo organizaré aquí y cuando vuelva a ir a Ikea, como casi no voy a la Gavia, pues lo miraré a ver si reponen. Pero yo las bajeras es que las doblo tan mal, pero tan mal, me apaño tan mal con la goma esa que llevan ahí. Uf, lo llevo horrible, horrible, horrible. Aquí. ¿Recordáis que en el último vídeo os decía que el satén se planchaba infinitamente mejor que el percal? Menudo percal. Mirad, está sin planchar, ¿vale? Pero es que ya salen súper arrugadas de la lavadora. Y la textura, no sé, al tacto es como mucho más áspera que el satén. Quedan como muy rígidas, ¿sabéis? Entonces es lo que os decía, que al final es cierto que tal vez el satén es un pelín más caro, pero yo, bajo mi punto de vista, florecillas, es que merece mogollón la pena. Esta es la funda nórdica que compré para la cama de Alex en Primar, ¿vale? Y como os digo, es que ya es que sencillamente se percibe al tacto. Es como mucho más rugosa. No lo sé. Voy a comprar satén a partir de ahora, os lo prometo. Evidentemente tengo que plancharlas, ¿vale? Pero como no las voy a planchar ahora, pues nada, las doblo y ya las plancharé. Florecillas, todo en esta vida no se puede. A ver, ¿y esta la he hecho para atrás? Mira qué cookie. Bueno, no, así que voy a aprovechar más, a ver. Ahora os rescato. Voy a poner el relleno del cojín ahí al final porque evidentemente lo voy a utilizar menos que las sábanas
y con este hago la misma operación. Lo pongo ahí al final. Pongo el organizador aquí delante y estas que son... ¿Esto se podrá devolver? Seguro que si encuentro el ticket lo puedo devolver. Oh, morena, tengo pa' ti mandanga. El mío. Yo os iba a enseñar esto, por eso me va la olla. Está aquí, florecillas. Esta es... No, a ver. La bajera... No, esta es la encimera en color blanco. Y luego, ¿dónde está? La bajera ajustable en color beige. Suerte que yo lo guardo todo. 365 días para devolverlo. Así que, justo. ¡Hala! Otra visita a IKEA, florecillas. No es exactamente el mismo. Este es un poquito más amarillento. Pues si lo colgo muy arriba, taparía el casquillo y todo. Lo que pasa es que a lo mejor es demasiado arriba. Sí, porque apenas me veo. O sea, lo suyo a lo mejor es colgarlo aquí. A ver, aquí en pantalla es verdad que no se aprecia tanto. Parecen muy similares. Pero si lo veis en directo, sí. Sí canta. La madera del espejo es como más amarillenta que el pino. También es cierto que está apoyado, no sé si al estar colgado pasaría más desapercibido. Tampoco creo que quedase mal, me voy al otro lado para que veáis esta perspectiva. Tampoco creo que quedase mal, como os decía, el otro espejo, que también es de diámetro 80 y tiene el marco negro. Lo único que el otro espejo es más sencillo y tiene el marco rollo los cuadros, es decir, un marco finito en negro, ¿vale? No sale hacia afuera como sí que hace este, ¿no? También cuesta la mitad, este son 100 euros y el otro son 50. No sé, ¿qué opináis, florecillas? No hago más que tener dudas por todos los sitios. He vuelto. Desvistiendo santos de nuevo, florecillas. He cogido el cojín de la terraza, lo he puesto ahí en la butaca y la cabeza y la figurita esa que la tenía en el dormitorio de Alex barra mi despacho y la he colocado ahí. Viendo el espejo desde esta perspectiva, ¿no creéis que tendría más lógica el espejo en negro para que quede mejor con las patas de la silla, el candelabro y la figurita en negro? No sé, esto yo ya sé que es rizar el rizo, pero es como que me chirría ver tonos de madera tan diferentes en el mismo alzado. Tenemos ese tono de madera que es más oscuro, luego el pino, luego la pata de la lámpara que también es pino pero un pelín más oscuro y luego de repente esto que es como más claro y más amarillo. No sé. ¿Qué decís? Yo creo que va ganando puntos el espejo con el marco en negro. Imaginaciones mías
Se me ha ido un poco a mí la olla con el colorete hoy. Parece un poco Heidi, ¿no? 3 de la tarde. Ya he comido. Estoy aquí con mi café y en la Gloria Florecillas. Creo que la terraza se ha convertido en mi lugar favorito de la casa. La estoy disfrutando mogollón contra todo pronóstico, porque ya sabéis que yo en la otra casa el patio apenas lo pisaba, pero no sé, le he cogido el rollo. Es tan pequeñita, tan acogedora. A partir de las 2 ya da la sombra, hay un poquito de sol justamente aquí delante, pero ya da la sombra aquí detrás. Y corre bastante, bastante aire, pese a ser orientación sur. Así que bueno, la estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. ¿Qué os iba a decir? Os iba a preguntar una cosa. No sé si habéis probado el wok este asiático que os he enseñado antes, que he comido hoy. Es de Hacendado, es congelado. Y aunque tiene algún que otro ingrediente que no me encaja del todo, porque lleva algo de azúcar añadida en forma de salsa de soja, también algo de maltodextrina y un pelín de aceite de girasol, la verdad es que está razonablemente bien de valores nutricionales. Y los estoy comprando bastante a menudo, me gusta hacérmelo de vez en cuando porque está súper súper rico, y con huevos y arroz. Lo que pasa que hoy no tenía arroz cocido y se me ha antojado boniato. Es una combinación que, de verdad, si no lo habéis hecho, probadlo porque está muy bueno, Florecillas. Me he preparado todo el batch cooking esta mañana. Ya sabéis que los domingos madrugo, como casi todos los días, pero dedico la primera hora de la mañana a preparar las comidas de la semana. Lo único que tengo pendiente es, como siempre, porque siempre lo dejo para después de comer, no sé cómo me las apaño, las tortitas del desayuno. Así que me voy a terminar el café, voy a ir a la cocina, voy a prepararme las tortitas, me las dejo hechas. Y estaba pensando, vamos, tenía planeado, tenía en mente acercarme a entrenar a la Gavia, para no variar, porque mi gimnasio, quien se enseña, solamente abre los domingos por la mañana, pero o sea, me planteé hacer pierna ahora por la tarde y vamos, ni de coña. Así que estaba dándole vueltas para ver qué plan hacía yo alternativo a este, y creo que después de hacerme las tortitas voy a bajar a Aranjuez, a Lecrer, porque quiero meter alguna planta más. He metido la lavanda encima de la mesa, la pachira también la tengo ahí, pero quiero meter alguna plantita más aquí en el... Estoy pensando que os he dicho esta mañana que os iba a enseñar la terraza y os lo dije en el último vídeo también y no lo he hecho aún. Así que voy a hacer un inciso, os enseño la terraza y luego ya os venís conmigo a comprar las plantitas que necesito para terminarla, entre comillas, porque esto nunca se termina. Me coloco en el interior del salón Florecillas y a mano izquierda, room tour de la terraza, terraza tour. He colocado la pachira acuática, esta que decía ayer Alex, que si se podía meter en agua, porque como se llama acuática, mamá, digo sí, hijo. Súper bien de precio, no sé si os lo comenté, sí, en el último vídeo, 35. Para el tamaño que tiene, 35 euros, me parece que está súper barata. He dejado ahí detrás el tendedero y este rinconcito es donde voy a tender. He colocado así la mesa, antes la tenía paralela a la barandilla, no sé, me parece que queda más cookie, aunque es bastante más complicado sentarse en la silla porque la terraza es bastante estrecha. Encima de la mesa la hierbabuena, que sigue resistiendo. Me habéis dicho mucho que le compre una maceta más grande, todo se andará. A ver si esta tarde puedo comprar maceta y tierra y lo hago, ¿vale, Florecilla? La lavanda, el cactus, que está ahí engendrando un montón de hijos, madre mía. Si es que los cactus son lo mío, es lo único que no se me muere. Y luego por aquí he colocado el sofá, que os decía que había hecho cambios porque lo he dejado abierto. A ver si puedo, voy a retroceder aquí, me agacho para que lo veáis mejor. Lo he dejado abierto porque al final acabo tumbándome tanto por el día como por la noche, y lo he cruzado así un poco en el rincón. He traído la alfombra un poco más hacia la barandilla y el olivo sigue estando donde estaba, solo que le he colocado el macetero este de mimbre que compré en el IKEA. Ahí tengo el café y esto que os lo enseñé igual hace 2 vídeos. Es el altavoz este inalámbrico, que además se puede separar, este de Procis, que lo tengo normalmente aquí en la terraza.
o bien lo tengo encima del sofá o bien ahí encima del pollete de la ventana, porque se oye súper bien y para poner música aquí me flipa, florecillas. ¿Qué ocurre? Que en este rincón, de hecho aquí tengo una cesta de mimbre que os la voy a enseñar a ver si llego. ¡Ay, no puedo! ¡Ay! Aquí. Esta cesta de mimbre que compré en Carrefour Home, ¿vale? La idea es en este rincón, justamente a la espalda de... Me giro. Ay, me estoy sofocando. Justamente, es que no me da para grabar. Justamente a la espalda del sillón, colocar un par de plantas para que suban ahí arriba, detrás, en el rinconcito. Y he colocado también esta guirnalda, que la tenía en la habitación de Alex, y por la noche queda súper guay. Son súper, súper parecidos a los míos. Lo que pasa es que los míos tienen puntitos negros y estos pues tienen unos puntitos como, no sé, como grisitos, una cosa así, más claritos. Pero son muy parecidos. 325. Este es el modelo pequeñito. Tal vez debería llevarme algún plato de postre. 275. Y este me mola un montón también. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. 299. Mirad qué chuladas todos estos jarrones, son todos de aluminio. Este candelabro mola un montón, pero un montón, pero también es súper caro, 33 euros un candelabro, alucina, ¿eh? Alucina, pero es que mola, madre mía, qué bonito. Y los jarrones, ala, ala, 50 euros, cómo pesa. Madre mía, me gusta un montón, ¿eh? Tal vez me lo plantee cuando tenga el salón. Pues no os lo vais a creer, pero me acabo de enamorar, o sea, me parece maravillosa. Y cuesta 29 euros y es del color del ratán de la silla con negro para el dormitorio y del color de los marcos que tengo de H&M, o sea... me parece maravillosísima, pero maravillosísima. Florecillas, además de tamaño y todo. Que me la llevo. A ver, el asunto es que está esta, que es la sencilla, ¿vale? Y esta, que es doble. Y se supone, ¿veis? Se supone que se puede o que se monta así. A ver, no. ¡Ay! Así. Pero a mí casi que me gusta más así, con esto por debajo. Yo creo que se podrá dejar así, ¿no? Porque ahí se enrosca la bombilla y Santas Pascuas. No creo que haya ningún problema. Creo que me voy a llevar la doble. No creo que varíe mucho el precio. Voy a preguntar porque es que no está puesto. Pero es que es súper bonita, ¿eh? Si es que cuando menos te lo esperas. He pasado a Teddy Florecillas y me gusta un montón el macetero este. Creo que es muy parecido a los jarrones que tengo de Temu encima del mueble y bar. No tenía pensado meter plantas en ese mueble, pero es que el macetero este es súper bonito. Lo malo es que no pone el precio. Voy a mirar. Está este y este también. Este es un color más oscuro, más beige, pero este blanquito me mola un montón. La verdad es que sí. Está súper chulo, ¿eh? Totalmente real, florecillas, que me ha venido con la bolsa del supermercado al dormitorio, pero como sabéis, en mi cocina a estas horas no hay luz. Bueno, ni a estas horas ni casi nunca, salvo al mediodía. Y si no, pues no os podía enseñar la compra. Os comunico, os informo que acabo de enviarle una solicitud vía WhatsApp al técnico especialista en iluminación solicitando su asistencia para el fin de semana que viene, papá, te quiero, a lo cual ha respondido de manera afirmativa. Así que la semana que viene tendremos aquí al especialista colgando la lámpara, que no me digáis, aquí en el techo. He cogido la doble, como os he dicho, ¿vale? Creo que, no sé, tiene más cuerpo, me gusta más. Al final han sido 39,95, 10 eurillos más por tener este chisme aquí debajo. No sé si lo voy a poner hacia arriba o hacia abajo, porque así hacia abajo me gusta bastante. Ya lo pensaré cuando venga el técnico en iluminación. Y lo que os decía, iba a subir la silla. Es más fácil que dé la vuelta a la cámara para enseñaros esto.
Iba a decir florecillas, que la lámpara es del mismo material, prácticamente idéntico que la silla, pero he estado a punto de cargar la silla en brazos y enseñárosla a la cámara en vez de coger la cámara. A veces soy muy atravesada, florecillas. Luego de supermercado no os voy a enseñar gran cosa. He comprado un mechero porque me hacía falta para encender las velas porque no tenía ninguno en casa. Y luego, fijaos, me han dejado 5 pavos, eso sí, espárragos de Aranjuez, que yo creo que me los voy a cenar hoy tan pichis porque me apetecen un montón. Les quitaré un poco el culo porque esto va a estar más duro que un cuerno. Pero, jolín, hace un montón que no como espárragos. Y los he visto allí y he dicho, ¡uh! ¡Qué rico tiene que estar esto! Luego he comprado también este café de la marca Oquendo. Es un café en grano de tueste natural. Lo pedía en Amazon cuando estaba en la otra casa y lo he visto aquí en Leclerc. Y la verdad es que está súper rico y muy bien porque el grano no está negro, no está lleno de acrilamida, porque todos los granos, por mucho que pongan tueste natural de otras marcas que he ido probando, ya sea Marcilla, ya sea La Estrella, me da igual, están súper negros, están pasados de temperatura, de tostado, y al final se forma muchísima acrilamida, que es un tóxico que tiene que detoxificar el hígado y que además, sin ánimo de alarmar a nadie, es procancerígeno, ¿no? Y este no, este es muy, muy clarito y ya os digo que está súper rico. No os voy a enseñar toda la compra, ¿eh? No os alarméis, solamente 4 cosillas que me parecen de interés. Esta salsa la compro mucho también, o la compraba desde que estoy aquí, pues no, pero hoy he bajado al Leclerc y la he cogido. Es una salsa para taco, pero a mí me gusta mucho con muchas cosas. Con patatas sobre una tostada con aguacate también me gusta mucho. Tiene un ligero toquecito picante, pero muy sutil y está súper bien de ingredientes y no aporta prácticamente calorías. Son 34 kilocalorías por cada 100 gramos. Está súper rica para, ya os digo, para tacos, para pizzas, las he utilizado yo alguna vez, así que recomendación por si queréis probarla. Y por último, florecillas, aunque como suele decirse, no menos importante, os prometo que llevo semanas con un antojo de esto increíble. Sabéis que en la otra casa me mojaba en el café las galletas que ganaba Visa Vitor en el bingo, que son las María normales. Pero cuando era yo pequeñita me gustaban mucho estas, que son las hojaldradas, porque al ser más gorditas, como más esponjosas, se mojan mucho más. Y ya os digo que desde hace semanas estoy con el run run de las hojaldradas. Hoy he pasado por el pasillo de las galletas, he visto el paquete y he dicho, madre mía, Arancha, de hoy no pasa. Así que muy probablemente me haga un vaso de leche, tal cual, a pelo, esta noche después de cenar y me moje 4 o 5 porque estoy con un antojo horrible, pero no os podéis imaginar. Yo creo que vuelvo a estar en fase premenstrual y que se me va a adelantar la regla otra vez, porque entre las galletas y el chocolate, madre de Dios, florecillas. Así que nada más, voy a guardar todo esto en la nevera y en la cocina. Como sabéis, es domingo y me toca lavarme el pelo, así que os voy a dejar aparcaditos aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Agradeceros como siempre todo el apoyo, todos los comentarios, ya sabéis que me encanta leeros. Os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo, florecillas. ¡Chao!